Hola chicas, bienvenidas. Mi nombre es Stylesless, por si todavía no me conoce. Sé que estos días ha estado muy ausente en mis videos, no ha hecho maquillaje, no ha hecho casi nada, lo sé, pero lo bueno que ya regresé el día de hoy. El día de hoy les tengo este maquillaje muy colorido, muy bonito para primavera. Y este video, chicas, estuve colaborando con una de mis amigas que se llama Yasmín Álvarez, que por cierto tiene su canal de maquillaje y vlogs también y otras cosillas más allí. Estoy muy interesada en ver su canal, les dejaré un screenshot de su canal aquí para que vayan a dejar su lindo apoyo. Por favor, las invito a que vayan a apoyarla. En verdad me gustaría saber la opinión de ustedes, qué otro tipo de videos les gustaría ver. Yo sé que una de ustedes me pidió que hiciera el Tumblr Photos con mi hermana. La verdad no ha hecho esas fotos todavía porque mi hermana pues apenas salió de la escuela y por hacerlas, bueno, no es el tiempo, sino que es las fotos que yo escogí, la mayoría es como afuera. Así que quiero hacerlas súper como más profesional, más bonitas. Y obviamente las fotos afuera se ven mucho más mejor. Por eso no he hecho los Tumblr Pictures con mi hermana. Pero espero para la próxima semana estén mejores los días. O esta semana pueda lograr hacerlo con mi hermana. Pero también, chicas, estaba planeando hacer mañana un video a ustedes que asumen de mí. Pero me gustaría que me preguntaran unas cosas o comentaran qué es lo que asumen ustedes de mí. Si no tiene redes sociales, me gustaría que lo comentaran aquí abajito o me lo mandaran en privado en Facebook o mi Instagram para tener esas preguntas ya preparadas para el video de mañana. Y chicas, mándenme sus preguntas abajito de este video o en privado en mi página de Instagram o Facebook. Como siempre, les dejaré los links en la cajita de descripción. Así que chicas, ahora si quieren ver cómo recreé este look, les pido favor que se queden y sigan mirando. Estaré usando la paleta de BH de Take Me Back to Brazil y primero voy a empezar con un color que es naranjado y es muy pero muy bright, que es este. Voy a empezar con esta brocha gordita chiquita. Voy a estar difuminando este color y lo voy a estar subiendo más para arriba. Ahora me voy a aplicar un color rosa, pero muy, muy bright, que es este. Voy a estar difuminándolo con el naranjado. Ahora me voy a ir otra vez con el color naranjado y voy a estar difuminándolo arribita para que no se quite mucho ese color. Ahora usando una brocha plana voy a hacer el cut crease. Puedes usarlo con concealer o foundation. En esta parte de cut crease no lo voy a sellar porque quiero que la sombra queda más pigmentada. Ahora chicas, me voy a aplicar la sombra que es como color highlight, que es amarillo, así muy pero muy bright. Pero para ser sinceras, voy a estar mixteando después con este amarillo para que se mire más bright, porque noté como que con este no se notaba mucho como yo lo quería. Como pueden ver, sí se nota, pero no tanto como yo pensé que iba a estar. Voy con el rosa y voy a estar cubriéndolo aquí. Ahora, chicas, me voy a aplicar un brillo que es de la marca Bisú. Es el número 17, que es... No sé cómo se describir este brillo, pero es como color nieve con brillitos así de colores. Ahora me voy a aplicar poquito glue de este, solamente de este ladito.
Ahora, chicas, abajo del ojo me voy a aplicar el amarillo más oscurito que apliqué, que es este. Aplicando aquí. Al lado voy a estar aplicándome el fuchsia, que es el que usé también. Chicas, y las pestañas que voy a estar usando es de la marca LA Flare. Y se llama, es The Secret of Beauty's 3D Fox Make Lashes, que son estas, son muy dramáticas. Como ustedes ya saben, me gustan mucho de ese tipo. Cierto, chicas, el número de estas pestañas es SD14A, como pueden ver allí. Bueno, chicas, ya regresé con mis pestañas. Como pueden ver, están súper largas, muy wispy, muy, pero muy dramáticas. En verdad, chicas, estas pestañas se las recomiendo mucho. Bueno, les voy a ser súper, pero súper sincera. Yo no gasto mucho en mis pestañas, están súper, súper económicas. Las compré solamente en una tienda de Beauty Supply, donde venden mucho cosas como de belleza, que pestañas, sombras, venden maquillajes como de LA Girl, venden muchísimas, pero muchísimas cosas que están económicas. La verdad, no soy muy estricta en que tengo que comprar las pestañas $20 o $15. Prefiero mejor gastar eso en una paleta de sombras o en algo más. Y la verdad, a mí me encantan esas pestañas. Es súper, pero súper económica. Ahora, chicas, el iluminador que estaré usando es de LA Color Strip Illuminating Powder, que es en color champagne. Dice acá atrás. Y ya lo había usado en uno de mis videos, pero volví a usarlo ahora. Las chicas, para la vía solamente quiero delinearme con un color más oscuro que se llama Garnet Red, usando el delineador de CoverGirl, que es este. Y me voy a estar aplicando arribita como para tap. Estaré usando Victoria's Secret Pore Metal, el de color Spark, que es color metálico, porque no quiero usar algo muy fuerte. Bueno, chicas, ese es el resultado final de este maquillaje para primavera. Espero en verdad que les haya gustado mucho. No olvide de dejarme un lindo like y compartir mis videos en sus redes sociales. Y no olvide seguirme en mi página de Facebook como Instagram. Como siempre, les dejaré los links en la cajita de descripción. Como siempre, no se les olvide suscribirse a mi canal, prender la campanita de notificaciones para que sepa de mis próximos videos. Así que muchísimas, pero muchísimas gracias por ver. Nos vemos a la próxima. Adiós.